Para que escuche más extendida. Seis razas, serían seis razas. Sí, sí, estamos con ellos. Dos personas. Como observando la escuela. Bonita escuela. ¿Ya? Bonito chaval, me llamo Ruperto Manuel Valderrama Miranda. Nací en Zúbel, Teniente. Me dediqué toda mi vida, desde cabro chico, me hizo mi padre dominar, por lo menos, subirme a caballo, de cabro chico. Para mí, subir arriba de un caballo es la alegría mía, porque los caballos me han dado todo, me dieron todo lo que soy hoy día, gracias a Dios. Haber sido 5 veces campeón de Chile, de 7 que disputé. Empecé yo el año 50, ya empecé a ganar campeonatos, y el año 53, 54 ya ganaba casi todos los rodeos. Y ahí llegamos al campeonato de 1962 en Los Ángeles, y tuve la suerte de haber ganado el primer campeonato de mi vida de Chile, que para mí era un orgullo y una felicidad tremenda, que se los traje a mi casa, a mi mujer y a mis chiquillos. En Linares, nuevamente fui campeón. El 65 aquí, nuevamente fui campeón, y este para mí ha sido el mejor campeonato del mundo que he corrido yo. Porque estaba mi vieja y mis chiquillos, mis amigos, y así llegué hasta el año 65, 67 y 68, consecutivamente, al Rancagua. Y ahí ya me paré un poco y acompañé a mi compañero, que era don Ramón Cardemil, que en paz descanse, lo acompañé hasta el año 70. La conocí en un rodeo, en Las Cabras, y de 14 años, la pololeé 4 años. Ella estaba estudiando en las monjas aquí, las monjas de Concepción, no sé cuánto se llamaban. Y íbamos al teatro en la tarde, y en ese entonces no iban nada sola. Y una tía que se llamaba Livia, y a la tía con nosotros, ella iba de resguardo. Yo le digo, no le decía vieja, nana, que se llamaba Eliana. Y si nos casamos, bueno, yo no digo nada, me dijo, si eres tú, si tú quieres casarte, bueno, depende de ti. Así que hicimos un casamiento, el descoronte, bueno. Tuvimos todo el año juntando la plata, fui a comprar un novillo yo de los Hereford. Tuvimos 5 chiquillos. Vivimos 52 años con mi vieja y 12 días. Entonces, que hoy día no duran 12 días. Tantean el vaho y después se van. ¿O no? Y ella fue una mujer extraordinaria. Extraordinaria porque esté muerta. Extraordinaria. Yo nunca tuve una pelea. Nunca, nunca. 52 años lo dicen. Para mí fue una pena salvaje. Salvaje, salvaje, salvaje. Por Dios que duele el alma. Duele el alma mucho.